también se me hizo súper difícil de escoger cuál de todos los Shopkins me gustó más para hacer para ustedes. Así que decidí de hacer hoy un pastel de una mochila de Shopkins y va a tener 5 de mis Shopkins favoritos y espero que les guste. Así que vamos a hacerlo. Vamos a comenzar con el pastel y estamos haciendo mi receta de vainilla. Les voy a dejar en la descripción cómo hacerla y le añadimos 1/4 taza de mermelada de fresa y 3 gotitas de colorante rosa. Luego lo vamos a poner en el horno en 2 moldes cuadrados de 7x7x2 y 1 molde de 7x3. Y para finalizar lo horneamos en un horno de 350 grados de 30 a 35 minutos. Ya cuando nuestros pasteles salgan del horno y estén completamente fríos, les vamos a cortar a todos las barriguitas. Luego a nuestro pastel redondo lo vamos a cortar por la mitad. Ya podemos comenzar a hacer nuestro pastel y las cosas que vas a necesitar son brochas, exactos, jarabe de maíz o corn syrup, palitos de dientes, pintura de pétalos, fondant blanco y negro, colorante gel aqua y verde, base rectangular 6.5x3, frosting, tylos, cinta métrica y duyas 809 y 807. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra base rectangular y cortar nuestros 2 pasteles cuadrados al tamaño de nuestra base. Luego los comenzamos a pegar a nuestra base con un poco de frosting. Yo utilicé este frosting, es solamente de vainilla, y lo coloreé del color aqua para que se vea del mismo color que lo voy a cubrir. Pero realmente lo puedes hacer del sabor que tú quieras, lo puedes hacer de fresa igual que el pastel o solamente dejarlo blanco normal. Haz lo que tú desees. Luego vamos a tomar nuestros 2 pasteles semicirculares y los vamos a unir. Luego lo vamos a poner parados en el tope de nuestro pastel rectangular, pero lo vamos a poner a un extremo. Ya ven que tenemos un espacio y eso vamos a usar el pedazo de pastel cuadrado que nos sobró y vamos a cortarlo de la misma forma semicircular de mis pasteles de atrás. Estamos haciendo esto para así usar completamente los pasteles que horneamos, no tener que hacer pasteles de más y así no perdemos pastel y así ahorramos dinero y tiempo. Luego lo cubrimos con una capa finita de frosting. Cuando ya lo terminamos de cubrir, le tratamos de perfeccionar lo más que podamos. Siempre, si necesitas un poquito de ayuda, de un poquito de agua para alisarlo muy bien. Luego lo vamos a poner en la nevera por 25 minutos. Ahora, mientras nuestro pastel está en la nevera, vamos a comenzar a hacer nuestras decoraciones. Yo no podía decidir cuál de todos los Shopkins los quería hacer, así que les dejé y les hice unos templates de los Shopkins míos favoritos. Están en la descripción, hay un enlace y van a poder imprimir estas mismas fotos que utilicé. Yo tengo a Cookie Cookie, Lippy Lips, Poppy Popcorn y Delicious Donut, pero si no quieres usar esto, puedes buscar en internet las fotos de lo que tú desees. Estas fotos las vamos a pegar un poquito de fondant, que le puse un poquito de Tylos para que sea un poquito duro, y estoy usando el jarabe de maíz o el corn syrup para pegarlo. Vamos a estirar nuestro fondant y con el jarabe le vamos a poner a nuestra foto y lo vamos a pegar al fondant y luego lo vamos a cortar con el exacto. Ya cuando tus fotos estén cortadas, vamos a dejarlos hacia el lado para que se vayan secando un poco, pero antes que se sequen completamente, le vamos a poner unos palitos de dientes para poderlos poner en el tope de nuestro pastel. Ahora podemos comenzar a pintar nuestro fondant. Sé que siempre uso fondant que ya está pintado, pero les quería enseñar cómo hacerlo. Con nuestra libra de fondant blanco vamos a empezar a echarle un poco de nuestro color gel, color aqua. Siempre cuando están pintando fondant van a estar echando poquita pintura a la vez. Así puedes controlar la cantidad de color. Luego me di cuenta que el color del backpack o de la mochila es un poquito más verdoso, así que le añadí 2 gotitas del color del gel verde y listo.
Ahora podemos sacar nuestro pastel fuera de la nevera y vamos a terminar de hacer nuestra forma de la mochila. Si se dan cuenta por la foto, nuestra mochila tiene una parte plana en el tope. No lo hicimos en el principio porque el pastel estaba muy suave y lo que podíamos hacer es completamente arruinar nuestro pastel. Así que cuando esté en la nevera se pone más durito y es perfecto para hacerlo. Luego lo vamos a volver a poner en la nevera. Ahora, mientras nuestro pastel descansa en la nevera, podemos comenzar a estirar nuestro fondant. Este pastel yo lo clasificaría redondo, entre comillas, y vamos a estirar nuestro fondant a un cuarto de pulgada. Cuando ya lleguemos a ese tamaño y a ese grosor, podemos sacar nuestro pastel de la nevera y cubrirlo. Como siempre hacemos, nos enfocamos en la parte de arriba y luego con una mano estiramos bien suave nuestro fondant y con la otra lo pegamos. Luego con nuestro aplanador de fondant vamos a aplanar y marcar para que se nos haga fácil cortar el exceso de fondant. Ahora vamos a comenzar a hacerle todos los detalles a nuestra mochila. Lo primero que vamos a hacer es la tapa de mi mochila, no sé si se le llama así, pero lo primero que tenemos que hacer es medir toda la parte de arriba de la mochila, incluyendo hasta dónde queremos que llegue esa parte. ¿Okay? En mi caso es de 6 pulgadas por 5, así que vamos a comenzar a estirar nuestro fondant hasta que llegue a esas medidas. Cuando ya llegamos a la medida, la cortamos. Luego con un poco de agua lo pegamos. Ahora vamos a hacerle el cierre a nuestra mochila. Vamos a hacerle el bolsillo a nuestra mochila. Vamos a usar el mismo molde de 7 pulgadas que usamos para hornear nuestro pastel y vamos a estirar nuestra basta hasta que llegue al tamaño. Luego vamos a medir nuestro pastel. En mi caso son 2 pulgadas y vamos a cortar un semicírculo de nuestro fondant. Luego con un poco de agua también lo pegamos. Ahora vamos a comenzar a hacerle las orejitas. Para las orejitas hice 2 cortes en forma de hoja. Lo que hice uno primero y luego, para que el segundo me quede igual, tomé el mismo corte que hice y lo puse encima de mi fondant y lo corté nuevamente. Y listo. Luego le doblé las puntitas a las orejitas porque las orejitas en mi mochila están hacia abajo y luego las pegué con un poco de agua a mi pastel. Ahora vamos a hacerle el logo de la S de Shopkin que tiene nuestra mochila al ladito. Esta foto también se las dejé en la descripción para que la puedan imprimir. Vamos a cortarle la S y luego con un poco de fondant del mismo color cortamos. Luego con mi duya 809 hacemos un círculo para que sea como que la placa donde pegamos nuestra S y luego con un rollito de fondant finito le hacemos un borde. Luego lo pegamos también a nuestro pastel. Ahora para finalizar vamos a hacerle la carita super chula a nuestra mochila. Vamos a comenzar a hacer el hocico porque como siempre comenzamos con el feature o la parte del centro de la cara y vamos a estirar un poco de fondant blanco y con la foto que también se las dejé en la descripción para ustedes vamos a marcar y cortar. Luego vamos con nuestra duya 809 y con un poco de fondant negro le cortamos el ojo. Ahora vamos a tomar nuestra duya 807 y vamos a marcar la pupila del ojo y luego con un poco de fondant y haciendo rollitos vamos a hacer la guiñada del otro ojo y sus pestañas. Y
ahora, para casi finalizar, vamos a pintarle todos los detalles a nuestra mochila. Lo primero, vamos a usar el Petal 2. Le voy a dejar toda la información en la descripción donde lo pueden comprar. Esto solamente se activa con agua, así que es súper fácil de hacer. Y vamos a coger una brocha y le vamos a pintar las partes blancas a nuestro ojo. Y luego, con un poco de pintura negra, le vamos a hacer el hocico. Yo decidí hacerle la naricita 3D, así que con una bolita de fondant negro se la pegamos y luego comenzamos a pintar. Y ahora, para finalizar, ¡yay!, vamos a poner todas las decoraciones y listo. Espero que lo hayan disfrutado, los quiero un montón y nos vemos en la próxima. Bye bye. Y aquí lo tienen, el pastel de Shopkins. Espero que les guste y les quería decir que ya finalmente llegamos a los 2000 suscriptores. No lo puedo creer. Gracias, 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 gracias. Les quiero agradecer a todos por siempre ver mis videos, por darles un dedito arriba, por comentar. Y les iba a decir, porque me han dicho que quisieran que les hiciera saluditos en mis videos. Si quieren, me pueden seguir en mi Instagram y con el hashtag KeivaStudioTV pueden ponerme fotos y así los puedo añadir en mis videos y sería más chévere, porque me encantaría que estuvieran y sean parte de los videos. Y como siempre, si te gustó este video, dame un dedito arriba. Si tienes alguna duda, me dejas un comentario abajo. No olvides de suscribirte y nos vemos en la próxima. Bye, bye.